Mi alma bonita, si pudieras borrar todos los errores de tu pasado, también borrarías toda la sabiduría de tu presente. Recuerda la lección, no la decepción. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, cuando aprendas que la paz está en ti, la guerra está en ti, la felicidad está en ti, la tristeza está en ti, entonces aprenderás a decidir. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, tu subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Recuerda, cuando amas lo que eres, no hay cosa inconquistable ni inalcanzable. Nunca olvides, una vez despiertes, no tendrás ningún interés ni necesidad de juzgar a aquellos que duermen. El poderoso arcángel Metatrón te trae el consejo del día. Dice así: mi alma bonita, saca del cajón esas alas que tuviste que guardar mientras cuidabas el vuelo de alguien más, es tiempo de volver a usarlas. Cuando tu mente está en paz, tus acciones en hábitos nobles y tu corazón sin rencor, tu luz es indomable. Los monstruos, aunque quieran, no la puedan dominar, no lo olvides. Sé tú mismo con todo lo que implica, para que la gente que te está buscando pueda encontrarte. Tu ángel de la guarda se manifiesta a pedido tuyo y te recuerda. Hijo mío, tu alma recibió un avatar biológico temporal para experimentar en materia, 100% orgánico, 100% inteligente y no reutilizable, que devolverás a la Madre Tierra cuando tu alma continúe su viaje. Hasta entonces, cuídalo, ámalo y honralo. Las energías angelicales se presentan y te dicen dulcemente al oído: hijo mío, rescatar no es ayudar. Cada vez que rescatas a alguien, le estás robando la posibilidad de crecer. Cada vez que haces que el problema se vaya, haces a la persona un poco más débil y muy dependiente de ti. Si realmente quieres que alguien desarrolle su fuerza interior, déjalos. Porque quizás no va a resultar y entonces vendrán a ti a pedirte tu ayuda y cuando lo hagan, entonces estarán listos para recibirla. Recuerda, a las personas de mente abierta no les importa tener razón, les importa comprender. Nunca hay una respuesta correcta. Todo tiene que ver con la comprensión. Mi alma bonita, una última cosa te digo hoy. No te preocupes por las personas que el universo alejó de tu vida. Escuchó conversaciones que tú no escuchaste, vio cosas que tú no pudiste ver y realizó movimientos que tal vez tú no hubieras hecho. Estas últimas palabras hazlas muy tuyas. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día. Dice así: yo corto y libero toda energía de estancamiento y bloqueo que estén impidiendo mi realización completa y perfecta en este plano. Atraigo hoy, mañana y siempre, a mi vida y a mi mundo, bendiciones y éxitos en todo sentido. Gracias, gracias, gracias. Yo corto y libero toda energía de estancamiento y bloqueo que estén impidiendo mi realización completa y perfecta en este plano. Atraigo hoy, mañana y siempre, a mi vida y a mi mundo, bendiciones y éxitos en todo sentido. Gracias, gracias, gracias. Yo corto y libero toda energía de estancamiento y bloqueo que estén impidiendo mi realización completa y perfecta en este plano. Atraigo hoy, mañana y siempre, a mi vida y a mi mundo, bendiciones y éxitos en todo sentido. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te traen el versículo del día. Proverbios, capítulo 15, versículo 13. Un corazón alegre le hace bien al rostro.
pero las penas del corazón abaten el ánimo. Estas poderosas palabras comenzarán a resonar contigo cuando sueltes todo aquello que no deberías cargar y por ende no te pertenecen. Tus maestros ascendidos te traen la palabra mágica y vibracional del día, gracias. La palabra gracias es una de las más importantes expresiones de amor. Una persona agradecida y positiva es un imán de cosas buenas. Hijo mío, tu vida cambia radicalmente cuando la gratitud es más grande que la queja, no lo olvides. Tus ángeles guías te traen el código sagrado del día, el 0927. Este poderoso código es para limpiezas energéticas, además sirve para limpiar espacios de vibraciones, objetos, personas y entidades negativas de todo orden. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, debes saber que toda situación trae consigo un mensaje para tu evolución, pues le devuelve la magia a tu vida, le da sentido. No la vuelve fácil, la vuelve mágica. No creas en nadie que quiera imponerte la verdad, pues la verdad se impone por sí misma. No puedes obligar a alguien a comprender un mensaje que no está listo para recibir. Aún así, nunca debes subestimar el poder de plantar una semilla. Recuerda, en el momento que dejes de pensar en lo que puede pasar, comenzarás a disfrutar de lo que está pasando. No olvides que la disciplina empieza con el dominio de tus pensamientos, porque si no dominas lo que piensas, no podrás dominar lo que haces. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales, celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti, alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.